La ecografía y la punción aspirativa con aguja fina de tiroides. Los nódulos de tiroides son muy frecuentes en la población en general, en especial en la mujer. El cáncer de tiroides solo se da en el 5% de la totalidad de los nódulos. Se diagnostican muchos nódulos, pero los cánceres son pocos. La ecografía detecta los nódulos que por sus características tiene mayores probabilidades de ser malignos. La punción de tiroides guiada por ecografía permite extraer y estudiar células de un nódulo tiroideo sospechoso. Es un procedimiento sencillo que se realiza en el consultorio. La punción aspiración con aguja fina permite seleccionar los nódulos tratando precozmente al cáncer de tiroides. Hoy en Televida con Salud Veremos cómo la punción aspirativa con aguja fina es importante en el diagnóstico del nódulo tiroideo, que nos permite seleccionar los pacientes que tendrían que operarse. Y estamos aquí con la doctora Estela Batallés, médica especialista en diagnóstico por imágenes y medicina nuclear, miembro de la unidad de tiroides del Grupo Oroño. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de este método diagnóstico tan importante. ¿no? Y bueno, la primera pregunta es, es si todos los, los, los nódulos tienen que punzarse. La respuesta a esa pregunta es que no. Todos los días encontramos muchos nódulos cuando hacemos las ecografías en los pacientes. Pero todos esos nódulos no son merecedores de una punción Ajá. con aguja fina. Solamente deben punzarse aquellos nódulos que en el estudio ecográfico resultan sospechosos. Ajá. ¿Sospechosos de qué? De ser malignos. ¿sí? Bien, Desde... esto a partir de un primer diagnóstico en el consultorio, digamos. Exactamente. Ahí se decide si hay que punzarlo o no. Claro, uno le hace la ecografía al paciente y ve si la glándula tiene nódulos. Si esos nódulos son sospechosos de ser malignos uh -huh. y si merecen hacer la punción con aguja fina. Bien, perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo se realiza esta punción? La punción con aguja fina es un procedimiento muy sencillo. Es ambulatorio en primer lugar. El paciente no requiere ninguna preparación en especial. Se realiza primero el estudio ecográfico. Se localiza el nódulo que se tiene que punzar. Uh -huh. Se coloca un gel, como siempre, para hacer las ecografías, después un anestésico local, no sí. se hace otro pinchazo de anestesia, sino que es tópico, es superficial. Eh, y entonces, de esa manera, eh, podemos localizar cuál es el nódulo a punzar, y con una aguja que es exactamente igual a la que usamos para las inyecciones intramusculares, sí. con esa aguja se toma una muestra, guiándonos con el ecógrafo, estamos uh -huh. viendo imágenes del procedimiento, eh, guiándonos con la ecografía, buscamos el nódulo que necesitamos punzar y tomamos una muestra de células. El doctor que se ve en imagen es el anatomopatólogo y eso es muy importante que nos esté acompañando en el momento de la punción porque en ese mismo momento él, analizando esa muestra que sacamos en la aguja, Puede decirnos si la muestra es suficiente o no es suficiente. Bien. Esto es importante porque antes, eh, cuando no se realizaba ese procedimiento con el patólogo en la sala, a veces ocurría que uno tomaba una muestra, lo enviaba a anatomía patológica y uh -huh. resultaba ser insuficiente. Uh -huh. Entonces había que volver a citar al paciente, repetir el procedimiento y, bueno, uh -huh. con la preocupación y con las complicaciones que eso implicaba. Hoy en día eso lo hemos superado, uh -huh. el patólogo está presente en la sala. Bien. Y eh, de esa manera podemos eh, hacer las cosas eficientemente. Bien. De todos modos nos podemos tomar del, del, del rótulo de aguja fina para pensar sí. que esto no duele, no molesta, prácticamente es mínimo. Exactamente, es lo mismo que un pinchazo que recibimos cuando nos dan una inyección intramuscular claro. o una extracción de sangre también. ¿Sí? Es, es una sensación, no vamos a decir que es lindo. No, no, obviamente, pero, pero es, pasajero, eh, soportable. es pasajero, es una molestia transitoria. El paciente después puede quedar con una sensación de, de, de molestia. Uh -huh. eh, pero nada más bien lo interesante de esto es que tal cual como decíamos en el informe el, los, la menor cantidad de casos realmente se encuentra un, un cáncer de tiroides porque si le vamos descartando primero que no todos se punzan es solamente una cantidad y que de esos que se punzan son muy poquitos o sea que la, la incidencia de cáncer es baja exactamente esa es la buena noticia y creo que esto quiere, debe quedar claro uh -huh. eh, en el día a día encontramos muchísimos nódulos, sí. porque recordemos que los ecógrafos, los aparatos, los equipos de ecografía hoy en día nos permiten detectar nódulos de hasta 2 milímetros de diámetro. Imagínense que eso es muy chiquitito, es claro. como la cabeza de un alfiler. Entonces, ¿nódulos vamos a encontrar muchos? O sea, con todos mucha ¿Podemos frecuencia. tener algún nódulo benigno? Probablemente, Ajá. desde los quistes, que son los nódulos más, más, más benignos que existen, hasta algunos mixtos, otros más complejos, pero... Eh, en los estudios ecográficos encontramos siempre nódulos. Uh -huh. eh, por eso es que el ecografista tiene que saber detectar qué nódulos son sospechosos por determinadas características. Sí. Por ejemplo, el nódulo que es sólido, el nódulo que es oscuro en la ecografía, el nódulo que tiene lo que llamamos microcalcificaciones, son uh -huh. pequeños puntitos blancos que hacen sombra. Eh, acústica, le llamamos, sí. eh, que están vascularizados adentro, que los márgenes no son netos, que son difusos, digamos, uh -huh. es una serie de características que al médico ecografista nos hace eh, alertar sobre que ese nódulo requiere una, una especial atención y seguimiento. Entonces, claro. se le indica la punción con aguja fina. Bien, y, y esta incidencia de, de los nódulos benignos en general, ¿no? Es a nivel mundial o hay una cuestión, a lo mejor de este lado del mundo, alimentación, clima. Algo que, que no, nos beneficia más, o es general. Esto. Es general, es general y las mujeres lamentablemente Son llevamos las más, la, 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 las más afectadas, claro, cuatro claro. mujeres por cada hombre. Ajá. Pero volvemos a repetir, dentro de esta gran cantidad de nódulos que encontramos todos los días, menos del 5% son malignos y claro, esa es la buena noticia. Claro, sí, sí, tal cual. O sea, podría haber un componente hormonal, podríamos decir. Podría ¿sabes? haber un co componente hormonal, uh -huh. una cuestión genética. Sí, sí, sí. sí. Eh... Bien. ¿Complicaciones luego de la punción se pueden dar? Complicaciones, por suerte, también son mínimas. Uh -huh. Lo dijimos recién hace un instante, una sensación de molestia en el sitio de punción. Como estamos haciendo una punción con una aguja, una de las complicaciones que puede aparecer es el hematoma, sí. que generalmente es en el sitio de la punción y son muy chiquitos, pero son sumamente infrecuentes. Bien. Y extremadamente rara es la aparición de una infección después de la, de la punción. Y en el caso de encontrar un cáncer, creo que más o menos se está tomando esto a tiempo como para que sea tratable y curable. Exactamente. Uh -huh. Antes ocurría que los cánceres se descubrían cuando medían... Dos centímetros, eh, cuando eran ya nódulos importantes. Que podían verse a simple que vista. Que podían ¿no? verse a simple vista. Antes claro. el, el diagnóstico lo hacía el médico en el consultorio cuando recibía al paciente y le miraba el cuello, uh -huh. donde notaba un bulto, una tumuración. Claro. Hoy en día los diagnósticos son mucho más precoces, podemos detectar el cáncer cuando mide milímetros claro. y esto es lo bueno. Que y... Cuando están en ese tamaño son mucho mejor el pronóstico. Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta que es el momento de hacer una, una consulta? ¿Qué, ¿Qué síntoma nos lleva a eso? A veces no tiene síntomas. Generalmente las mujeres consultan o a su médico clínico o al ginecólogo uh -huh. eh, porque están, quizás quieren bajar unos kilos claro. o en un chequeo general o porque tienen antecedentes familiares, ya de que la mamá uh -huh. o la hermana tienen problemas en la tiroides y ahí sí. aparecen... Eh, los nódulos claro lo claro, digo para, para poder llegar a la consulta antes de que sea haya, aparezca algún bulto extraño en el cuello no hay formas hay formas de hacer el autoexamen frente a eso quizás lo podemos hablar uh -huh, en otro encuentro perfecto. pero pero bueno en la unidad de tiroides de grupo oroño estamos eh, formamos un equipo uh -huh. donde hacemos este procedimiento volvemos a repetir ambulatorio con mínimas complicaciones Bien. Y bueno, con la presencia del patólogo en la sala. Del cual no hay que tener miedo, hay que tomarlo como una medida preventiva este, para evitar problemas mayores a, fu a futuro, pero, pero que en general no, no, no hay complicaciones y los, los nódulos son generalmente benignos. Exactamente, ¿eh? la gran mayoría. Perfecto. Sí, sí. Vamos a dar dirección y teléfono donde pueden consultar. Sí, es en Oroño 450, es el Instituto Cardiovascular de Rosario y el teléfono es 420 30 90. Bueno, Estela, muchas gracias. Muchas ¿eh? gracias. Continuamos con más Televida.